Pues para sorpresa de muchos, después de que el señor Armando Escárcega, a quien llaman el patrón, supuesto organizador del grupo criminal que intentó matarme hace un año y medio, después de que el señor Escárcega informara ante un juez de Estados Unidos el jueves que no se defendería contra la solicitud de extradición del gobierno mexicano, pues las cosas se dieron a una velocidad extraordinaria. El sábado, el señor Escárcega fue entregado a las autoridades mexicanas, las autoridades de California le entregaron a las autoridades mexicanas y de inmediato el señor fue trasladado en avión al reclusorio norte de la Ciudad de México y el mismo sábado en la noche hubo una audiencia, el señor está preso, este señor a quien apodan el patrón, está preso desde en el reclusorio norte desde el sábado en la noche, madrugada del domingo. Armando Escárcega fue entregado por las autoridades de Estados Unidos a la Fiscalía General de la República el sábado alrededor de las 11 de la mañana en el puente transfronterizo que conecta Otay, California, con el Aeropuerto Internacional de Tijuana. En territorio mexicano, los agentes de la Fiscalía General de la República cumplimentaron las dos órdenes de aprehensión que existen en su contra por los delitos de asociación delictuosa y homicidio en grado de tentativa, por su probable participación en el atentado contra Ciro Gómez Leyva, ocurrido el 15 de diciembre de 2022. No ha recibido maltratos por parte de la autoridad federal. Me comenta que han sido demasiado respetuosos de sus derechos. Desde el principio la fiscalía ha estado al pendiente, por lo que me comentó él. A su llegada a la Ciudad de México, en el hangar de la Fiscalía General de la República, fue revisado por un médico legista y trasladado al reclusorio norte para su audiencia inicial con el juez de control, Roberto Pozán, quien señaló que solo era competente para conocer sobre la orden de aprehensión de homicidio en grado de tentativa. Esa orden no la conocían en Estados Unidos. En Estados Unidos se había solicitado, de aquí del Estado mexicano, solicitó la detención provisional con fines de extradición por el delito de asociación delictuosa, no la de homicidio, homicidio en grado tentado. Una vez que el señor Armando se allana a la extradición, cuando llega a México le cumplimentan las dos órdenes, obviamente solamente por la del homicidio en grado tentado, que está facultado el juez federal, que fue quien la emitió. En la sala de audiencias, Armando Escárcega estuvo acompañado de dos abogados, quienes solicitaron al juez de control que la audiencia fuera privada por seguridad de Escárcega, porque en ella se darían a conocer los testimonios de al menos cuatro personas que eran la base toral de la acusación contra su defendido. El juez preguntó al imputado si estaba de acuerdo y él respondió: "Si es por mi seguridad, estoy de acuerdo". No hubo oposición de la fiscalía. Pasadas las 2 de la mañana concluyó la audiencia. Los abogados de Armando Escárcega solicitaron la duplicidad del término para que se determine si es vinculado o no a proceso por el delito de homicidio en grado de tentativa. Audiencia que continuará el jueves a las 4 de la tarde. Está la duplicidad, hay una exposición de una serie de datos y precisamente este tiempo es que ahora esta defensa va a preparar pues son los contraargumentos y elementos necesarios para exponerlos al juez en el término de duplicidad el día jueves, precisamente buscando el contrarrestar pues la imputación que realiza la fiscalía. Armando Escárcega se quedó en prisión preventiva oficiosa del reclusorio norte, a pesar de que la Fiscalía General de la República solicitó que fuera trasladado a un penal federal. En ese reclusorio están internados 6 de los 7 coacusados por el atentado contra Ciro Gómez Leyva. Con él suman 6 los acusados por homicidio en grado de tentativa. A él lo señalan de orquestar a la célula criminal que intentó matar a Ciro Gómez Leyva hace 18 meses. Faltan el autor o los autores intelectuales. Habría que ver hasta dónde llega este caso. Hay una confusión. Muchas personas dicen que cayó el autor intelectual del atentado. No habría elementos para señalar eso, porque con la información disponible hasta este momento se presume
que este señor, Armando Escárcega, sería el jefe del grupo de personas, todos en la cárcel, que pues la persona que disparó, la persona que manejó la motocicleta, las personas que me cerraron el paso en un coche que iba delante de mí aquella noche de diciembre de 2022. Pero de ahí a decir que él es el autor intelectual, bueno, el jueves a las 4 de la tarde se reanuda esta audiencia y veremos ahí finalmente qué se determina, qué situación jurídica se determina para el señor Armando Escárcega, quien, hay que recordarlo, no se quiso oponer a la extradición solicitada por México, no se quiso defender en Estados Unidos, él decidió venir a defenderse a México. Jueves, 4 de la tarde, en el reclusorio norte, en el Salón de Justicia del Reclusorio Norte. El patrón, Claudia, buenas noches.